Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Brothers. Y esta vez no estoy solo, sino con Fred. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenido a este episodio de Super Smash Bros. Del amigo Jonathan. Emocionado de estar aquí. Sí, y el personaje de hoy va, y esta vez ya he completado todos los personajes principales del juego. Ahora solamente quedan los que han sido desbloqueados, en el orden que han sido desbloqueados. Y en otras palabras, ya el personaje de hoy va a ser Ness. Oh, sí, el Overpower Ness. Sí. De mis personajes favoritos. Que ahí lo conocí. Sí. Ah, ¿Ness más lo conociste? En este Smash, en esta entrega lo conocí. Por lo de... Ya sabes, ¿no? Porque no sabía quién era y me gustaba utilizarlo. Wow. Ese fue... ese... Y ahí es donde empezó todo. A ver... Entonces lo conociste antes de Airbone. Exacto, o sea, pues hacer un juego que no vendió bien aquí en este continente y bueno, de que prácticamente era casi imposible conseguirlo por el cartucho, que bueno, fue un fracaso comercial. Entonces sí, obviamente gracias a Smash fue que nos dimos cuenta de que existía este personaje, esta franquicia. Y ahí empezó todo. Sí. Y ¿sabes lo más curioso? Es que esa saga han tenido tres juegos con tres protagonistas diferentes. Sí, y lamentablemente el primero es el que menos se conoce por, bueno, porque el juego envejeció mal. Pero, o sea, los tres son queridos. Sí. Cada uno con sus historias diferentes. Y justo este año. Sí. En salidas diferentes y consolas diferentes. Sí. Ness como que es un chico, viene de Onet, un pueblo de... De Eagerland, algo así. Sí. O Eagerland, no sé, Eagerland. Mi pronunciación no es muy buena, sí. Pero ahí de ese continente sería. Uh-huh. Sus movimientos están basados en sus... En la psicoquinesis. En las habilidades de PCI. De Psy. Supuestamente sí. En trofeos se menciona que Paula, que es la compañera de Ness, le enseñó el Picket Fire y el Picket Thunder. Sí. Porque originalmente en el juego no lo aprende. Exacto. Ni por nivel, ni por nada del mundo lo aprende. El... Lo curioso es que no utiliza su característico ataque, que es el... Bueno, en este caso el Picket Rocking. Pero que lo puedes personalizar y le puedes poner lo que quieras. Sí. Entonces, bueno, eso ya en teoría es Pikachu. Desde Brawl o para 3DS o Nintendo o para 3DS Wii U o desde Brawl. No sé. Creo que en los trofeos de Smash Melee fue donde se confirmó supuestamente eso. No sé si tomarlo como canon. Sí. Porque vamos, un juego de... que no es canon. Uh-huh. En los juegos de Airbound. Sí. ni en ninguno de los demás. Sí. Pero supuestamente ahí. Y ahora vamos a la acción. Me da risa porque la pantalla la tengo en negro, así que no estoy viendo nada, solo estoy escuchando. Sí. Lo cual es bastante curioso, ¿no? Empecemos. ¿Y? Pero vamos, o sea, no cambien nada del modo aventura. Exacto. Bueno, el modo de jugador. Exacto. De esa entrega, así que ya me lo puedo. Y comenzamos. No normal con 3 vidas. Bueno, curiosamente para desbloquear Ness es de ese modo. Y sin continuos. Y
Yo sí sufrí mucho en ese entonces porque no era un buen jugador, o sea, era un niño todavía y sí jugaba y me costaba jugar en dificultad. De bloquear este personaje siempre me costó porque a veces me ponía a resetear la partida, no sé, mi aburrimiento a veces la hacía y me ponía a volver a desbloquear a todos los personajes y siempre me costaba en esto. No entiendo por qué. Me imagino el por qué. Fácilmente porque he jugado varios Smash. Me imagino el por qué. No, desbloquear NES no es cosa sencilla. Tiene que ser en modo normal, sin continuos. Más que todo porque y no con tres días. Ninguna vida, ni un continuo. Bueno, es bastante un buen reto. Bueno, creo que es el que más cuesta de los cuatro. Exacto. Bueno, lo de perder vidas, eso, si pierde una vida, mientras no sea continuo, puede seguir desbloqueando a NES. Y sabes lo más curioso, que en el primer episodio, el primer capítulo de... Es que en ese entonces yo me basaba en rumores. Sí. En ese entonces, lo más curioso de todo decía eso. Es que desbloquea Nesgard con Mario en el primer capítulo. Y gané. Oh. Y con Speed King. Si hubiera sido modo fácil o muy fácil, podría desbloquear a Captain Falcon. Veamos si con NES podemos desbloquear a Captain Falcon. Yo me sorprendí la primera vez que me di cuenta de que se podía desbloquear personajes. El primero fue Luigi, yo me quedé como que what. De ahí empecé a desbloquear, me sale Gilipo. Desbloqueé ese primer Luigi. Capitán Falco y por último Ness. Y ese. El primero que desbloqueé fue Luigi y es donde me puse a investigar cómo se desbloqueaban los demás personajes en internet. Claro, era guía bien. No sé. Que no podías traer fácilmente, porque algunos te decían que bloqueabas a Mewtwo, o sea, a no sé quién, y yo... Bueno, en el 64 iba a ser Mewtwo, pero por falta de tiempo no lo colocaron. Creo yo. Por eso es lo que... Sí, yo vi en Cédula haciendo todo, sí. Todo lo que pedían. Y derrota... Y con el martillo... Con el martillo mandé a volar muchos Yoshis. Y... Bueno, una manera manejar el Ticket Thunder no es cosa fácil. Ah, la salvación. No tanto. Tienes que saber hacerlo rápido. Porque en lo que lo haces, vas cayendo. Y derrotamos a los Yoshis con Hitmonlee. Fox, le tengo que dar con ataques físicos, porque si ataco con Piki Fire o Piki Thunder, me lo puedo devolver con el reflejo. Aunque el agarre es con el poder, es con el con los poderes psíquicos. Bueno, pude haber usado el escudo de Ness, el escudo psíquico, para así poder recibir el blaster de Fox. Bueno, me hizo más el agarre de Fox que Ness. Maxi tomate, bueno, pillé el maxi tomate. Y por cierto, como que en el Smash no tiene escenario de NES. Y mandamos a volar a Fox. Ah, ¿serio? Ah, claro. Recibe con el rayo. Y bueno, una buena oportunidad. Martillo. Nos acercamos a Fox. Fox sí que huye. Bueno, creo que no le podré dar con el martillo a... ¡Ah! ¡Sí! ¡Le alcancé! Casi. Creo que ya
cuesta dominar. Sí. Ya he perdido lo del. Lo del sin vidas perdidas. Este, además de los de uno de el de Target, además del de el de Kirby, el de Fox, este es el más difícil. Aparte del de Kirby, el de Yoshi y el de Fox. Por el Piki Thunder. Sí. Sí. La verdad que cuesta dominarlo un poco. Sí. Así es. A mí me costó en su momento. Sí, cuesta. En especial si es en emulador. Oh, sí, imagínate en el control original. Sí. Bueno, por lo menos en el Ahí control sí era más original sí se complicado. puede manejar. O despacio. Bueno. El Ticket Fire como que. Bueno. Y hemos completado. El Piki Feather, como crea una columna, puede durar, lo cual le dio a varios blancos. Ah, qué curioso, los dos personajes desbloqueados contra los hermanos Mario. Te cuento que la primera vez que jugué a Super Smash Bros, el primero que desbloqueé fue Jigglypuff. Sí, siempre es el más fácil desbloqueado. Sí, es más. Solo necesitaba jugar en modo de un jugador y Sí, ya estaba. bajo en cualquier dificultad. Con Captain Falcon Y es. con cualquier personaje, la Sí, verdad. y con Captain Falcon es. Para Luigi. Para Luigi es completar todos los bricks de Target con los personajes, con los luchadores principales. De ahí Luigi tienes que vencer modo de jugador con Mario. Sí. Bueno, en el Melee, en modo aventura. Para desbloquear a Luigi. Para desbloquear a Captain Falcon se necesita completar más o menos. Bueno, creo que no podré tener el bonus de Good Friend. Ya que Jigglypuff cayó. Oh, ya estás con Mario y Luigi. Sí, con los hermanos Mario. Esa batalla de 2 contra 2, a veces siempre me ponían a un aliado que nunca me ayudaba. Sí. Sea quien sea, la computadora nunca me ayudó. Entonces prácticamente yo tenía que Sí. vencerlo, los dos. Hay Y veces que eso de los niño, aliados pues, no. Hay veces tiene que su los dificultad. aliados no ayudan y hay veces que no. Todo depende de la suerte. Estrella. Y con estrella ya es seguro. El smash hacia adelante es potente. Puede mandar a volar. El bate. Sí, es que los ataques son variados y eso es lo que me gusta. Me llamó bastante la atención. Y ahí empezó. Y derrotamos a Mario con el caparazón verde. Y bueno. Piki Fire contra Tacrueno. Bueno, no era Tacrueno, sino. Bueno, sí, algo así. Era como un rayo. También algo que me llamaba la atención o que me gusta bastante son los skins que tienen. La mayoría están basados, bueno, en ese entonces, de un equipo de béisbol, creo yo, japonés. Sí. Creo que el amarillo era con negro. Y wow, O debe Pikachu ser pinchó la mina. el otro color, no sé. Sí. Un dato curioso. Pues sí. Y hemos derrotado con la Bobby Trap. Y nos enfrentamos al Donkey Kong gigante. Ese siempre me costó. Con Fox y con Kirby. Nada mal. Un buen equipo. Hay veces que ese Piki estándar es bastante. Es como de precisión.
Eso sí. Bueno, Tienes que darle mucho daño para demorar. el especial hacia abajo es nada más y nada menos que para recuperarse. Si solo recibe ataques de energía, proyectiles de energía, más bien. Ah, y Fox, gracias a Fox, derrotamos a Donkey Kong. Lástima que Kirby cayó. Vamos a ver cómo me irá montando las plataformas. Con NES es más difícil hacer eso. Sí. O bueno, en su momento. Ya después con la práctica y sabiendo lo que tienes que hacer, esa parte pasa. Ese es uno de los más Qué difíciles. lástima que ya no esté en ese modo. Ya no esté ese modo en estas nuevas entregas. Se echa de menos este modo. Sí. Bueno, ese sí fallé porque me falta manejar. No manejo muy bien el pique estándar. Puede, a veces puede ayudar, pero puede también ayuda a la vez de puede ayudar. El Pique Thunder puede ayudar, pero a la vez es un arma de doble filo. Por cierto, el boomerang no lo puede no puede usar recuperar su energía con el boomerang de Link. No, solo puedes con los ataques proyectiles, De como el láser de Pikachu, el impacto. el de Samus, el de Darkon. Y bueno, nos queda solamente una vida, pero es más, es menos probable. Gracias, Pikachu. Bueno, el Kirby Pikachu. No le hice el agarre con. Y por cierto, el Kirby del gordo de NES usa el Pique Fire. Y ganamos con el agarre. Vamos a ver si contamos, podemos ganar. Bueno, aunque posiblemente me dé un continuo, ya que Samus es uno de los oponentes más difíciles, junto a Metal Mario y al mismísimo Master Hand. ¿Ya casi o qué es? ¿O ya vas para donde él? Por cierto, en el 64 el Pique Fire era un B normal, hasta que pasó a ser un especial lateral. Aún no se entiende el manejo de la. El manejo de. De la PK Flash. Aún no lo entiendo. Uy, me recibió con un golpe. Bueno. La verdad, Master Hand con NES es bastante sencillo por los ataques que te hace Master Hand. Sí. Son bastante de proyectiles, disparos, qué sé yo. Entonces te puedes recuperar bastante Sí, daño. para no ser de energía, puede recuperar. Es curioso. Al menos cuando te tiras los tres misiles, o las tres balas, no sé. Te puedes recuperar los tres ataques. Y nos enfrentamos a Metal Mario. Lo más curioso es que a Metal Mario lo conocí en el Smash, antes que el Super Qué Mario igual. 64. Ah, bueno, sí lo vi en Super Mario Y 64. uy, casi mando a volar a Metal Mario. Casi Uy, no lo por no poco sé, me caigo. no me parece tan asombroso eso. Por poco me caigo. Toma, toma. Y ahora, un disparo. Uy. Bueno, la desventaja de ese escudo es que se puede dejar vendido a los agarres y a los golpes.
y vamos a lanzar el caparazón. ¿En serio? Bueno, el Tiki Thunder es, también puede dejar vendido al usuario. Y un continuo. Vamos a ver si con un batazo podemos derrotar a Metal Mario. Esa es una gran opción. Sí, sí, bastante bueno. Sí. Bueno, en ese estado no lo manda a volar. Tiene que dejar mucho daño para así dejarlo. Para así. Spamear. Hay que. A veces hay que spamearle el Pique Fire. Bueno. Uy. Que no me caiga encima. Gracias, Metal Mario. Bueno, el smash hacia arriba no ayuda. Uy, los smash se ejecutan lentos, pero pueden ser muy potentes. Que no coja la Pokéball. Yo la cogeré. Lo de Ness cuando coge una Pokéball me recuerda a los jóvenes de los juegos de Pokémon. Al joven Chano, sí. Con su Rattata, Powerpower. Sí. A mí igual. Un buen entrenador Pokémon. Tiene la pinta. Sí. Así es. Más pinta de joven Chano de Yoto. Bueno, pues sí. El joven Yoto. Hay varios jóvenes Chano. ¿Y? Incluso en el trailer del DLC de Wii U de Mewtwo aparece una sección del video donde Mia está caminando con una Master Ball. ¿Y? Así que tenía pinta de entrenador por la mochila, ¿verdad? Sí. Uy. Vamos a ver si podré. Bueno, no podré regresar. Pero tengo muy tocado a Metal Mario. Así que un batazo pueda. O un empujón pueda derrotar a Metal Mario. Sí. O posiblemente de un agarre. Uy, Metal Mario sí que es persistente. El Bomb Home. Mejor me quito y que el Bomb Home haga el trabajo. Creo que no voy. ¿En qué parte vas? Creo que no voy a desbloquear a Captain Falcon. Oh. Vamos a Race to Finish. Y por cierto, los luchadores poligonales con el estilo de pelea de NES se parecen a los de Mario y Luigi. Solo sus movimientos los diferencian. El mismo modelo, sí. Es. Bueno, se entiende, ¿verdad? No se van a complicar en esos detalles. Exacto. O sea, los luchadores poligonales son exclusivos de Super Mario 64. En Melee son los. No sé cómo se llaman esos luchadores que tienen figuras humanas. Y que están como si, con una especie de coordenadas o algo por el estilo. Luchadores de polígono. Two, one, go. Vamos a darle. Los luchadores poligonales con él. Puede ser complicado si no maneja muy bien el Pique Fire. Digo, el Pique Thunder, que diga.
yo siento que es más complicado manejar en ese entonces el recovery. Ahora incluso se utiliza en estas entregas actuales, se utiliza bastante fuerte, ofensivo, porque puedes atacar con ese recovery. Hace buenos combos, Ness. Sí. Bueno, no me dio tiempo para recuperarme. Uy, cayó con la pistola. El de la pistola es bastante difícil. Ah, y con un cabezazo me derrotó. Estaba bien tocado después de recibir tantos pistolazos de láser. Y ahora Ness tiene la varita Slash. Toma. 95, 97. Y ahora de 96. Bueno, 27 para nosotros, pero 26 para Japón. Se cumplió 25 años de Erba. Toma, y ahora, toma. Bueno. Uy, eso. Bueno. Otro continuo. Con ese ya van dos continuos. Bueno, tendrá el número de continuos que con cuando maneja Yoshi. ¿Cuánto fue ahí? ¿No? ¿En total? Bueno, en total no los conté. Pero estuvo complicado. Sí. Bueno, con Pikachu, con Fox, no tuve continuos. Sí, es que ellos son bastante fáciles de utilizar, siento yo. No voy a ejecutar el Pikachu Thunder porque es muy impreciso. No manejo muy bien, así que mejor no me complico manejando Pikachu Fire. El bate puede dar un golpe crítico. Bueno, siempre da crítico. Sí, cuando el enemigo tiene bastante daño. Uh-huh. Sí. Hace un buen crítico. Sí. Es lo que me gusta. Oh, el Yoshi tiene la estrella. Bueno, el poligonal de Yoshi. Bueno. Mejor, cuando hay un bomb hombre por medio, es mejor alejarse. Martillo de Donkey Kong. Esos martillos son como oyes en la música, vienen del Donkey Kong. Del NES y del arcade. Los capazones son del Super Mario. Sí. Del primer título. Sí, del primer título de Super Mario. Aunque no del título que debutó Mario. Porque el primer título donde debutó Mario fue el Donkey Kong, junto a Donkey Kong. Aunque no tuviera ese nombre. Ah, es cierto. Aunque. El de arcade. Sí. El de la versión del NES es como más recortada. Oh, no sabía. Y con Coffin ya sacamos a Coffin y mandé a volar a algunos con Coffin. Cuando son múltiples enemigos, me salió un Goldin con salpicadura. Irónico, porque el que tendría que ser este Pokémon con salpicadura debe ser Mario, porque al menos Goldie se puede poner otros ataques. Mientras Magikarp, listo, solo con placaje y salpicadura, pasas un buen rato. Sí, se requiere paciencia para hacer evolucionar a la Gyarados. Y ahora... Yo por eso me lo pensaba muy bien. Sí. Y ahora nos enfrentamos a la mano, a Master Hand. Con una vida. Oh, suerte. Suerte. Sí. Ah, fallé. A veces spamear es una buena opción. Spamear Pikachu Thunder.
Al menos se escucha la música, ¿cierto? Casi no. Y vámonos a intentar. Pique Thunder, Pique Thunder. Y me manda a volar. Uy, se estuvo cerca. Mejor poner cuidado donde lo mando, porque me puedo dar a mí mismo. Bueno, le alcanzó a dar un poquito. Derrotada. También puede devolver las balas, los proyectiles con el bate. Sí. Una técnica bastante precisa, pero es posible. Yo prefiero usar los proyectiles para recuperarme. Aunque no. Y eso no lo llegué hasta ver, hasta bien después. Me equivoqué. Me equivoqué de dirección. Del Pique Thunder. Llegó el momento de recuperarme. Como nuevo. Y me dio. Uy. Y sigo vivo. Qué suerte. Está intensa esta batalla. Sí. El Pique Fire puede molestar a la mano. Prácticamente lo quema vivo. Sí. Bueno, se supone que le di y más me dio a mí. Y con una columna de Pique Fire derrotamos a la Master Han. ¡Qué bien! ¡Por fin! Sí. Adiós, Master Han. Fue demorada la batalla. Aunque no más que la batalla contra Metal Mario. Oh, cielo, esa sí cuesta. Sí. Por el peso del personaje. Pues sí. Pero gracias al Bomb-Omb lo logró derrotar. Bueno, Yoshi puede derrotar a Metal Mario fácilmente. Simplemente ir a un borde, usar el... poner huevos y... ¡listo! Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. No se olviden de visitar el canal de Fred, el cual ahora ya está subiendo como Let's Play de juegos de Nintendo 3DS. Sí, gente, gracias, de verdad. Estuvo genial haber estado acá, al menos para escuchar. Sí. Y ser parte de este video y aportar en lo que pueda. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Bastrapo, Scram, JAN Madness, Matsuyun Gamer, Uriel Boss, Volvazor 999, El Lucio X, Williams del Tipo Siniestro, Siul BR, Neguprots e Iván Casarrubias. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Quedó bien. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós!